Amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal que es vuestra casa. Bienvenidos a los más de 187.000 que estáis en todas las partes del mundo siguiendo y dando likes. Gracias a todos por estar una vez más aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de fantasía y vamos a hacerlo con alguien que sabe mucho de la fantasía, que es Joseba Pau Lorena, que es escritor de aquí, de Vizcaya, de España. Joseba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, pues con muchas ganas de primero de conocerte y también de conocer un poquito tu trabajo y que podamos hablar del mundo de la fantasía. Oye, lo primero de todo, Joseba, ¿cuándo, cómo, de qué manera empieza tu pasión por la escritura y en concreto por la fantasía? Cuéntanos. Yo creo que la fantasía me ha acompañado siempre. O sea, primero, creo que la fantasía es un derivado de la imaginación, ¿vale? Y la inteligencia utiliza la imaginación como su herramienta principal. No sé, la fantasía para mí siempre ha estado conmigo. O sea, recuerdo ser niño, ser pequeño, ser adolescente, ir creciendo y es algo que siempre ha estado conmigo porque al final forma parte de la imaginación y todas las personas. En mayor o menor medida creo que imaginamos. A veces estamos andando por la calle o estamos de compras y tenemos conversaciones dentro de nuestra cabeza con nosotros mismos. Eso no deja de ser imaginación. Oye, ¿y por Y qué, perdona, ¿y por qué te dio por la fantasía y no por novela romántica, por decirte algo? porque la fantasía es un género que me permite explorar al ser humano. Permite introducirnos en la psique, en el alma del ser humano y estudiar y comprender cómo somos. La fantasía nos permite, por ejemplo, crear monstruos o crear otros mundos, pero en realidad son representaciones de nosotros mismos y de lo que llevamos dentro, de nuestras aspiraciones, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. La fantasía simplemente es una herramienta que permite preguntarnos quiénes somos. Pero es una herramienta que hay que saber manejar bien, porque me imagino que empezar un libro y darle forma con la fantasía tiene su trabajo. ¿Tú cómo empiezas a digamos, a dar forma a uno de tus libros? ¿O en qué te inspiras? ¿Cómo lo haces? Cada escritor es un mundo. Entonces, yo te hablo de mi experiencia. Hay veces que la inspiración o el motivo de una idea para un libro, pues puede ser desde una imagen, desde la imagen final, un enfrentamiento entre, digamos, un héroe y un villano y lo que eso representa, o a veces puede ser simplemente una frase. O a veces puede ser una idea que poco a poco se va desarrollando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Escribí un libro, se llama Paciente 101, que la idea surgió de qué ocurriría si una persona que su trabajo es torturar a la gente, ¿qué pasaría si esa persona sintiera empatía hacia la persona que está torturando? ¿Cómo se podrían llegar a crear lazos de amistad o lazos afectivos? Y entonces, ¿cómo cambiaría eso a una persona que, digamos, puede tener un trabajo tan cruel o tan inhumano como puede ser la tortura? Yo, aparte de lector, también soy escritor, ¿no? Cuando he leído libros, pues no sé, de fantasía, ¿no? Siempre he tenido la sensación, te digo mi sensación cuando he leído algunos libros, de que el autor quiere lanzar algún mensaje subliminal con las historias que cuenta. ¿Tú quieres mandar mensajes cuando escribes? A ver, todos los autores tenemos una idea. Tenemos una idea que queremos plasmar en el libro. Hay una idea que queremos, que sí, que tú, como dices, es subliminal. Es nuestra idea, el por qué describimos este libro. En este caso, por ejemplo, la relación que existe entre una persona que tortura y su víctima. Pero esa idea tiene que ir diluida, desde mi punto de vista, ¿vale? Es la idea por la que el autor empieza un libro, pero no significa que sea la trama, o que sean los personajes, o que sea la idea final que se lleva el lector del propio libro. A veces,
es solamente la idea del autor, es el motivo por el que empieza a escribir una obra y lo que él le gustaría transmitir, o por lo menos que el lector recoja. Pero al final, los libros, tú escribes, por lo tanto, sabes, tienen mucho de arte, o sea, forman parte de una obra artística. Por lo tanto, el artista plasma su obra queriendo transmitir algo, pero luego está el receptor de la obra, que es quien la digiere, ¿sabes? Quien la piensa, quien la medita, quien se la hace suya. Igual yo quiero hablar de la tortura, pero simplemente, por ejemplo, tú te lo lees y ves que habla de amor, habla de la importancia que tiene el amor en el ser humano y lo que puede llevar a una sociedad a considerar las emociones como enfermedades mentales que hay que reprimir. Oye, Joseba, ¿y en tus libros cuánto de Joseba hay? Es decir, ¿hay algún personaje en el que tú a veces te metes para darle más forma? No sé si me entiendes la pregunta. ¿Utilizas algo de ti para darle forma a tus personajes o algo de tu vida? Todos, todos, todos todos mis personajes tienen algo de mí, o yo tengo algo de esos personajes, porque yo me tengo que identificar con personajes que no tienen nada que ver conmigo. Volvemos al torturador. Yo repudio este tipo de comportamientos, sin embargo, he tenido que hacer un trabajo intelectual, un trabajo de imaginación en ponerme en el pellejo de una persona con estas características. Entonces, a veces se confunde. Tú sabrás, hay veces que estás escribiendo una obra y directamente te sientes un canal vehicular. Los personajes están ahí, tienen vida propia, tienen voz propia y tú eres un canal. A veces te sientes identificado con ellos. Pero y hay veces que te tienes que poner en el pellejo de ellos y lo sabrás, el trabajo de escribir a veces es muy duro y genera sufrimiento. Y creo, perdona, y creo que este sufrimiento hace que las obras tengan una calidad superior en cuestión de otras que simplemente las escribes sin aportar tanto de ti. Oye, según estadísticas, parece ser que el material, los libros y las películas de fantasía y terror son dos géneros de los que más busca la gente, ¿no? ¿Por qué necesitamos leer y ver películas de fantasía y de terror? Joseba, ¿qué nos aporta la fantasía? Es que muchas veces la vida cotidiana es, no voy a decir que es una mierda, la vida es una cabrona, la vida está ahí, es una apisonadora y avanza, 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 avanza y a veces tienes la oportunidad de apartarte, a veces te pilla y te arrolla, a veces te montas en la cabina y crees que estás dirigiendo tú la maquinaria de la vida y en un momento dado se agita, te tira al suelo, te aplasta y sigue para adelante y tienes que correr detrás de ella. La vida es complicada y necesitamos desconectar, igual que necesitamos dormir. Necesitamos que nuestro cerebro desconecte, huya a paraísos, como se decía antes, ¿no? Los paraísos artificiales, que la gente se droga para. Como una vía de escape, ¿no? La fantasía de evasión, ¿no? Lo que te estoy entendiendo. Su función principal es el ocio. Entonces, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luego, la buena literatura también aporta, aporta, aunque parezca que no, pero cuando tú estás leyendo un libro que te absorbe y que tienes la sensación de que el protagonista es en esos momentos tu mejor amigo, es más que ocio. O sea, llega a ser algo catártico, ¿sabes? Es algo, como quien dice, necesario. Necesitamos el ocio y leer. Leer es una puerta abierta a los mundos de nuestra propia imaginación y nos libera de mucho estrés y yo qué sé, se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, yo cuando era pequeño, voy a hacer 59 años. Sí. Y yo recuerdo mi infancia rodeada de libros, leyendo libros de todo tipo, ¿no? No había todas las tecnologías que hay ahora y yo recuerdo esa etapa de, bueno, de mi infancia y de mi adolescencia muy feliz.
Hoy los chicos no leen como leíamos nosotros, están muy imbuidos en estos aparatos. ¿Habría que estimular más a los chicos para que cojan un libro, bueno, un libro físico o aunque sea un e-book, como llaman ahora, ¿no? ¿Cómo ves esto, Joseba? Sí, creo que la lectura se está perdiendo. También es verdad que hay jóvenes que leen. No todos los jóvenes han dejado de leer. Es cierto que hay nuevas tecnologías y nos tenemos que adaptar a ellas. Los libros, la literatura, no creo que se extinga, no creo que deje de leerse. Igual cambian los formatos. Antes estaban las tablillas de cerámica, las tablillas de arcilla, los papiros, los incunables, los libros. Hoy están los e-books. Entonces, muchas veces es el miedo lo que nos hace plantearnos este tipo de cosas de esto se va a acabar. Espero que no. Espero que solamente sea ese miedo a las nuevas tecnologías. Tienes 50 y pico años, yo tengo 40 y pico. Cuando nacimos es que Internet ni existía. Estábamos rodeados de libros o nuestros padres nos mandaban a la calle, ¿sabes? En plan de has terminado de comer, ahí tienes la puerta, lárgate ya y ven a la hora de cenar. Hoy es otra cultura y al final tenemos que adaptarnos a las culturas. Hay muchas culturas en este planeta y el ser humano tiene que estar abierto a las nuevas culturas y a los cambios, ¿sabes? Porque ahí está la vida, ahí está la hija puta apisonadora avanzando y provocando cambios. Y nosotros nos tenemos que adaptar. Pero Oye, sí, dime. Joseba, yo cuando acabo un libro, hasta que no lo tengo físicamente, aunque Amazon lo saque en e-book o lo que sea, yo hasta que no lo tengo físicamente, no digo, no ha salido mi libro. ¿Tú eres romántico como yo y eres de los que quieres tocar el libro de papel? ¿O te da igual con tal de que sea tu libro, se lea en e-book o lo que sea? ¿Cómo ves esto? Bueno, ya sabes que cuando tú escribes un libro, o normalmente, porque tampoco al final cada escritor es una persona y por lo tanto es un mundo con sus manías, con sus estupideces, con sus cosas dignas de elogio. Para mí, yo cuando termino primero escribo un borrador y luego corrección, 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 y ya. Llega un momento en el que cuando digo hasta aquí, abandono el libro, lo cierro y lo primero que hago es pensar, el siguiente libro tiene que ser mejor que este. Este libro es la hostia, pero el siguiente tiene que ser mejor. Esa Y actitud es bueno, buena. es que tenemos que mejorar, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y intentar mejorar. Entonces, yo se lo doy a la editorial y ya es como despreocupación. Ya saldrá. Yo ya he hecho mi parte. Oye, uno de los recuerdos que tengo yo de mi infancia es cuando mi hermana mayor me leía cuentos. Cuentos de fantasía que nos trasladaba a los niños a mundos maravillosos, ¿no? Después creces y ya no hay cuentos. Ya vivimos la realidad cruda y hijaputa, como decías tú, ¿no? La realidad esta que tenemos. Igual teníamos que leer más cuentos los mayores. ¿Me entiendes la pregunta? ¿Tendríamos que leer más cuentos? Sí, o sea, tenemos que leer más, tenemos que leer más. Al final, un cuento no enseña solamente a los niños, un cuento te enseña una lección. ¿Sabes? Por ejemplo, si estás solo en el bosque y hablas con un lobo, te come. O sea, eso es un cuento, eso es una enseñanza de vida. Si estás por la calle, ¿sabes? Si te metes en un callejón oscuro en el que hay personas que te dan sospecha, tienes dos opciones. Seguir el cuento y ir a hablar con ellos o darte media vuelta y marcharte. Entonces, las personas, sí, ne necesitamos cuentos, necesitamos abrirnos a lecturas, a obras, a cultura, a conocer cosas diferentes. Necesitamos estimular nuestra imaginación, necesitamos pensar. ¿Cuentos para niños? Por supuesto que sí. Si una persona es poco lectora, pues un cuento para niños le va a facilitar la vida.
Y hay también estados de ánimo, yo qué sé, a veces te apetece leer algo sesudo y a veces te apetece leer algo más infantil, más llevadero. Entonces, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Qué es lo que te está pidiendo el cuerpo y la cabeza en estos momentos? Oye, uno de los lectores preferidos que yo tenía cuando leía libros de pequeño era Julio Verne. Me encantaba cuando leí Viaje a la Luna o 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Fíjate que Julio Verne habló de viajar a la Luna en el 1800 y pico y habló de un submarino también en aquellos años. Y años después, el hombre va a la Luna y años después el hombre fabrica un submarino. Vamos a ver, ¿los que escribís fantasías sois un poco profetas o cómo es esto? ¿Cómo se explica? Pensamos, es decir, miramos al mundo, los artistas estamos, digamos que estamos abiertos al mundo. Estamos mirando, el otro día, por ejemplo, vi la noticia de que China estaba abriendo una central nuclear con torio en vez de con uranio. Entonces, eso, o sea, eso puede estimular. Estamos abiertos a los estímulos y de ahí desarrollamos esto a dónde nos puede llevar. A veces creo que los científicos deberían de trabajar un poco más con escritores de ciencia ficción, porque sí es verdad que muchas veces no, el escritor se adelanta y a veces eso da miedo, porque hay escritores que te hablan de futuros que bueno, que te los describen como posibles y que dices, hostia, me gustaría no llegar aquí, por ejemplo, Fahrenheit 400, ¿sabes? 400 y pico, que te está diciendo que los libros los queman, o sea, y toda la sociedad uniformada. Esto nos puede llevar, por lo menos ahí está el peligro, y los escritores proféticos por lo menos advierten, yo he tenido este sueño, yo me he imaginado esto. ¿Sabes? Ahora depende de la estupidez humana si vamos hacia ese camino o somos lo suficientemente civilizados como para decir, espérate, esto es una estupidez y soy lo suficientemente inteligente o lo suficientemente cívico o tengo la suficiente moral como para decir, esto no es aceptable y tengo que encontrar un camino diferente. Oye, sabes que a mí se dice que todo buen escritor ha tenido que ser antes un buen lector. A mí un escritor y un libro que de alguna forma me ha inspirado, ayudado a cómo escribo, es Vázquez Figueroa y el libro Tuareg, ¿no? En ese libro el autor hace mucha descriptiva, juega mucho con la descriptiva hasta el punto de que prácticamente parece que estás dentro del libro. ¿Hay algún libro favorito, preferido, que puedas decir que te haya inspirado a ti o ayudado a cómo tú trabajas o escribes, Pues tengo varias referencias y mira, la primera, que antes me has preguntado por mis primeras escrituras y lo recuerdo, no fue un escritor de libros, sino fue un cantante, Jim Morrison de los Doors, con la canción de The End, que habla sobre la muerte. A mí escuchar esa canción me evocó mucho, me llevó, por ejemplo, a escribir poesía, a cuestionarme la muerte y qué es lo que representa. Luego, unos años más tarde, Jack Kerouac con El Camino. Luego está Lovecraft. Y hoy te puedo decir que el autor al que considero un maestro es Terry Pratchett. Entonces, sí. Oye, hay un autor que a día de hoy no lo sé muy bien, creo que todavía sigue perseguido, que es Salman Rushdie, porque escribió Los versos satánicos. Hasta creo que en su país le persiguen para condenarle con pena de muerte. A ver, ¿hasta qué punto a un escritor se le puede, vamos a decir, coartar para que no pueda expresar lo que sea sin que nadie se ofenda? Estamos en el siglo XXI, 2023. Quiero decir que todavía que escuches que porque un escritor escribe, dice o piensa distinto, se le persiga. Madre mía, ¿cómo es esto, Joseba? ¿Cómo lo ves? Miedo.
Creo que es miedo. 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 Creo que el miedo está intrínsecamente ligado al ser humano. Es como una parte de la estupidez que llevamos dentro. Si tú tienes claras tus ideas, no tienes miedo a que una persona exponga opiniones contrarias. Si tú estás seguro, por ejemplo, de que Dios existe, no tienes ningún reparo, no tienes miedo a debatir con una persona que sea agnóstica o que directamente no crea en Dios. Puedes escuchar sus argumentos y puedes razonar con él, pero desde el momento en el que te enfadas y persigues a una persona por sus ideas, a mí por lo menos ya me estás diciendo que esas ideas o no las tienes tan interiorizadas y no las tienes tan claras, o no lo entiendo, no lo entiendo. Joseba, hace unos días has sacado tu último libro, Arkham y el libro de los muertos. Sí, Bueno, sí. ya el título es, vamos a decir, poco más que impactante, ¿no? Cuéntanos todo, todo. ¿Qué nos va a enseñar este libro? ¿Qué pretendes con este libro? ¿Por qué el título de este libro? Cuéntanos, cuéntanos, Joseba. Vale, el primer libro, esto iba a ser va a ser una trilogía sobre los mundos de H.P. Lovecraft, un escritor. Entonces, el primer libro se titula Las cosas son diferentes en Arkham, donde está escrito a cuatro manos y un amigo mío, mi compañero autor y yo, lo que hacemos es hablar de un mundo, de otro mundo dimensional, que es el mundo de los sueños, donde existen civilizaciones alienígenas y donde el ser humano puede, entra en contacto con esas civilizaciones alienígenas y llega a acuerdos y alianzas, digamos, de no agresión. Y es un universo en el que existen dioses que para el ser humano somos mera insignificancia. Y hay otros dioses que son unos cabrones y disfrutan, digamos, dándonos una tecnología avanzada que nos puede llevar a nuestra propia destrucción. Y entonces, en el primer libro nos sirve para hablar un poco, entrar en detalle en estos mundos. Y en este segundo libro, el protagonista principal ha encontrado un libro, que el Necronomicon es muy famoso dentro del género fantástico, el Necronomicon, el libro de los muertos, y es un libro maldito, es como el anillo único para el Señor de los Anillos, es decir, es un objeto que se podría decir que está vivo, que tiene conciencia, tiene un propósito, y en este caso el propósito es que en este libro se escriban los nombres de los muertos. Y el protagonista, digamos que queda esclavizado ante este libro y siente la obligación de escribir el nombre de los muertos. El tío está andando tan tranquilo por la calle y de repente se encuentra un fantasma y el fantasma lo único que puede hacer es decir su nombre. Y con ese nombre, digamos que transmite toda su existencia. Y el protagonista está obligado a escribir su nombre para liberar su alma. ¿Cuál es el problema? Que al escribir ese nombre libera el alma, pero él siente toda la vida del fantasma. Y entonces son vidas que se van acumulando. Y llega un momento en el que el protagonista está agotado espiritualmente y. Oye, he visto que en el libro, en la sinopsis, he visto que habla de un chico que está en coma, ¿vale? Sí. El coma sigue siendo a día de hoy, científicamente hablando, médicamente hablando, un misterio. O sea, cuando alguien cae en coma y le preguntas al doctor cuándo va a salir del coma, te dicen, es que no se sabe, ¿no? ¿Qué opinas del coma? ¿Cómo podemos definir el coma? ¿Qué está la persona soñando? ¿Está en un mundo de sueño? ¿Dónde estamos cuando estamos en coma? Siempre me he preguntado eso, Joseba. ¿Has quedado alguna vez inconsciente? Sí. Y es una sensación de vacío, ¿verdad? Extraña de definir, sí. Sí. Sin embargo, también es verdad que hay gente que habla, después de tener comas y despertarse, habla de que hay momentos como de lucidez, y de sensaciones extracorpóreas.
Entonces, ¿qué es el coma? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tu mente está ahí, está soñando, se encuentra en otro nivel de percepción. La mente es una caja de resonancia, ¿sabes? Tenemos ahí, está todo el rato chispeando, hay corrientes, hay mensajes, hay ideas, estamos abiertos también a ondas. La mente es toda una caja de sorpresas. No lo sé, no lo sé. Oye, ¿te has planteado alguna vez? Porque claro, el género que tú haces es muy apto, muy muy bueno para hacer una película. ¿Te has planteado que alguno de tus libros, o este mismo que acabas de escribir, Arkham y el libro de los muertos, te has planteado que tu libro fuera una película? ¿Te gustaría eso o no? ¿Cómo lo ves? Sí, pero no quiero pensar en eso. Es como la considero una ambición que en principio es inalcanzable. Es más una fantasía de, buah, mira lo que pasaría. Sería un reconocimiento al gran público de mi valía como escritor. Luego bajo los pies a tierra, sé quién soy. Reconozco que eso es muy, muy difícil y me contento con que media docena de personas me lean mis libros y los disfruten. Y si son más, pues mira, mejor. Oye, ¿sabes que hubo un libro que leí yo de Umberto Eco en El nombre de la rosa? Un libro muy gordo, bueno, tan gordo como el que has escrito tú, que creo que tiene 500 páginas el tuyo, ¿no? Algo así. Sí. Oye, ¿sabes qué me pasó a mí con el libro El nombre de la rosa? Pues que años después sacaron la película, ¿vale? Que la hizo Sean Connery. Y, a ver, la película estaba bien hecha, me gustó, pero lees el libro y ves la película y son como dos historias, como que en la película le faltaba algo. Cuando te preguntaba esto de si te gustaría que alguno de tus libros fuera película, claro, la cosa está es que podrían plasmar también como tú en el libro quieres el director en la película. Descarado, o sea, un libro es un formato, las películas tienen otro formato, la forma de expresar las ideas son diferentes. Entonces, aunque una película sea muy fiel, por ejemplo, Watchmen, la película de superhéroes de DC, me leí hace años los cómics y la película me pareció muy fiel. Sin embargo, el autor salió muy indignado. Son formatos diferentes y yo, si quisieran hacer una película con una novela mía, estaría encantado, me sentiría muy orgulloso, pero también tendría que tener claro que no va a ser lo que yo he escrito. En la vida, ¿sabes? Como con tu pareja, tienes que tener una negociación, tienes que dar y a veces tienes que recibir. Y supongo que si van a pasar de tu novela a tu película, tienes que pedir, oye, respétame esto, pero también tienes que dar tu parte y decir, sé que va a ser diferente. Y no lo controlaría. Entonces, no sé, creo que las personas a veces nos preocupamos por cosas que no controlamos. Por ejemplo, al principio de esta entrevista, yo me notaba nervioso porque yo no controlo la entrevista, ¿sabes? Y es algo que tenemos que aceptar. Hay que coger y, Joseba, ¿estás nervioso? Sí, vale, tranquilízate, no Porque pienses nada. Y cuando salga Alberto, venga, vamos a dar lo mejor que sepamos. Y las personas creo que es lo que tenemos que hacer en cada momento y en cada circunstancia, intentar hacer lo que mejor sepamos. A veces nos equivocamos, llegamos a casa y pensamos, joder, qué estúpido he sido por no haber hecho esto. Oye, así somos y aprendemos. Los errores nos enseñan y los vamos a cometer toda la vida y todos los cometemos. Oye, yo ya tengo unos cuantos libros publicados, llevo desde el 2011 escribiendo, y siempre hay amigos, lectores, gente que me hacen la misma pregunta que te voy a hacer yo a ti. Oye, ¿para cuándo tu autobiografía? Oye, ¿es que un escritor necesariamente tenemos que hacer nuestra autobiografía? ¿Tú has pensado en escribir tus memorias? ¿Cómo ves? Hola, cuando era adolescente, pero
También cuando eres adolescente crees que tu mundo es completamente diferente a los demás, te crees que tienes algo que aportar y según vas creciendo vas descubriendo que en el fondo todas las personas somos muy parecidas, tenemos vivencias diferentes. Es que una autobiografía mía, es que no sé qué podría aportarle a una persona de la misma manera que una autobiografía de cualquier otra persona. Tengo cosas que contar, por supuesto que sí, pero igual que cualquier otra persona, todos tenemos vivencias que son súper interesantes y que se deberían de dar a conocer como mínimo, pues para, pues oye, mira, cuando suceda esta situación, oye, aprender de ello o incluso momentos divertidos, lo que sea, todos lo tenemos. Pero hoy creo que sería algo aburrido y no tendría nada que aportar. Bastante. Oye, a lo mejor terapéutica, a lo mejor te contarías a ti mismo cosas que ni te imaginarías, ¿no? ¿Quién sabe? Pero utilizo los libros para las cosas que me impactan, las cosas que me importan, las reflexiones las transmito en los libros. Hoy estoy preocupado en la muerte. ¿Qué representa la muerte para mí? ¿Existe algo detrás de la Claro. muerte? Entonces son un poco autobiográficos, aunque sean fantásticos tus libros, ¿no? Un poco. O tienen un poco de tu esencia, por decirlo así, ¿no? Claro que sí, pero al final es como cualquier artista, como cualquier artista. Un artista expone, un artista vomita, ¿sabes? Saca, pare lo que lleva dentro. A veces comparo crear una obra de arte con dar a luz, con todos mis respetos, porque son cosas muy diferentes, pero un artista a veces da luz a su obra, la lleva dentro, la va gestando, se la va cocinando dentro de sí, va sufriendo, pero es un sufrimiento que a la vez te va llenando, porque no es que disfrutes, no es que seas un masoca que te guste que te pegan o que te guste sufrir. Es un sufrimiento que notas que tiene que ver con el esfuerzo, con la creación. Estás creando algo aparte de sacar a la luz algo que llevas dentro y eso te genera dolor. Por ejemplo, es lo que estamos hablando de la muerte. O sea, siéntate y piensa qué es la muerte, qué va a ocurrir para ti cuando te mueras. Eso genera muchos miedos, eso genera, hostia, mucho sufrimiento. ¿Qué va a pasar con la gente que me quiere cuando yo me muera? Les voy a generar sufrimiento. Pero al final plasmas la obra y un artista deja algo. Que es suyo, o sea, es lo que expone una parte de sí al mundo y luego ya la deja ahí y que el resto del mundo pues la aprovechen, la disfruten o directamente digan que es una mierda. Yo ya he hecho mi parte, os entrego esto y ya está. Y ya disfrutando. Oye, Joseba, antes has dicho que cuando cierras un libro, cuando acabas un libro, que ya estás como, digamos, preparando, pensando en otro. Bien, ya se acabó Arkham y el libro de los muertos, ¿y ahora qué? ¿Qué nos vas a entregar? ¿Qué nos vas a dar? La culminación ahora es cuando los héroes tienen que enfrentarse a sus mayores demonios. Ahora es cuando tienen que salir adelante y cerrar todo el capítulo y que todas las incógnitas, todos los misterios, se reúnan. Ahora es cuando todo tiene que unirse, cuando todo tiene que explotar. Tú has escrito libros y te habrás dado cuenta que uno de una técnica, una táctica, un método a la hora de escribir es que el protagonista siempre tiene que tener un conflicto a resolver. Puede ser un conflicto muy fácil, muy difícil. Puede ser, por ejemplo, que tiene que salir de casa a ir a hacer compras, pero no encuentra las llaves y tiene que buscarlas. El conflicto es tonto, pero los conflictos sirven para que la obra avance. Y creo que la vida, lo que hablábamos antes de que la vida es una cabrona, es como una apisonadora, la vida nos hace lo mismo. La vida nos va generando conflictos.
nos va poniendo dificultades. Hay veces que te encuentras en lo más alto y te encuentras feliz, te encuentras orgulloso. Y de repente, por situaciones que no controlas, pues te empiezas a poner enfermo tú o gente de tu familia, hay problemas en el trabajo y la lavadora se te rompe, se te funden los plomos en casa, se empiezan a juntar una serie de cosas y es como te encuentras arriba y de repente te encuentras abajo. Y entonces tenemos que salir adelante. Y con los libros, con los protagonistas, creo que a mí por lo menos me gusta reflejar eso, llevar un poquito a los protagonistas a situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir identificados, porque vamos a ver que este héroe, entre comillas, es como nosotros. Este héroe tiene problemas, tiene miedos y tiene que enfrentarse a sus dificultades, igual que nosotros. ¿Sabes? A veces se tiene que enfrentar contra un demonio, pero igual ese demonio simplemente es un miedo que tiene a una araña. Y esa araña está, por ejemplo, amplificada, pero ahí está el miedo, ahí está la dificultad, ahí está que la persona, el lector, se va a sentir identificado. Joseba, antes de que te vayas, me gustaría que puedas dar un consejo a esos chicos o chicas que te pueden estar viendo y que quieren lanzarse al mundo de la escritura, que quieren ser escritores, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué le puedes decir a alguien, a un chico o una chica, o a cualquier persona, digo chico o chica, o puede ser una persona adulta, que está pensando en escribir un libro, pero no se atreve, o tiene miedo, o Dios mío, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué consejo podrías darle a alguien que quiere dedicarse a escribir? Primero me sentaría contigo y te preguntaría, ¿realmente quieres escribir? Esto es duro. Con esto no vas a ganar dinero. Con esto la mayor parte de la gente, cuando les digas que eres escritor, te van a decir que eso no es un oficio. Como la mayoría de los ámbitos, te vas a encontrar que el mundo de la literatura, digamos, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus vicios. Le diría que si quiere escribir para ganar dinero, para hacerse famoso, que lo olvide, que hay métodos mucho más rápidos y que lo va a disfrutar más. Pero si aún así tú sientes que te da igual, que lo único que quieres es escribir, porque hay algo que tienes dentro que te está diciendo, siéntate ahí y transmítelo. Ya sea escribir, ya sea pintar, ya sea esculpir, ya sea incluso coger un ordenador y crear algo. O sea, si realmente tienes la pasión por crear, hazlo. Hazlo y que no te importe el resto. Si tienes pasión, tu obra artística llegará un momento en el que sea mejor que digamos que la media. Es decir, cuando tú trabajas en algo o tú estás creando una obra de arte, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que escribir. Si quieres ser escritor, tienes que escribir todos los días, escribir, escribir, aunque sean 4 líneas, tienes que trabajar, tienes que sentir pasión. A veces no te apetecerá nada y a veces estarás enfermo y te obligarás a ti mismo a escribir. Y cuando termines de escribir, lo olerás e incluso descubrirás que tu propio estado anímico, aunque sea tan duro, tu escritura incluso ha mejorado. Entonces, si quieres escribir, escribe. No importa lo que te diga yo, no importa lo que te diga el mundo, no importa que la gente te diga, no vas a ganar dinero en esto, vas a necesitar otro trabajo que te dé dinero para vivir. No importa. O sea, si tienes pasión para hacer algo, pues es que hazlo, es que hazlo. O sea, la muerte está ahí. La vida. Juega con cartas marcadas, pero no hace trampas. Nos dice, chicos, yo tengo unas bajo la manga y en cualquier momento la voy a sacar y el juego se ha acabado. La muerte va a estar ahí. No sabemos lo que hay después, pero sí sabemos lo que tenemos ahora. Ahora mismo estamos vivos y tenemos que vivirlo, vivir con pasión y a veces eso nos genera dificultades, pero también nos llena. Y es lo que necesitamos.
Pues muy buenos consejos, Joseba. Y además lo has explicado con mucha pasión. Se te ve una persona, o por lo menos la sensación que tengo, que eres muy pasional, ¿no? Que te entregas en lo que dices, en lo que escribes, en lo que expresas, ¿no? Esa sensación me has dado. Oye, Joseba, ¿dónde podemos encontrar Arcaján y el libro de los muertos y tus demás libros? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues en cualquier librería. Os acercáis a vuestra librería de confianza y le decís a vuestra tendera: oye, quiero este libro y Arcaján, el libro de los muertos, y que es de Eco Ediciones Cívicas, y que la librería se ponga en contacto con la editorial y sin ningún coste ni nada se le envía y en menos de una semana en vuestra librería oficial. Y de todas maneras, creo que la editora también lo va a subir a Amazon y etcétera. Muy bien. Bueno, pues Joseba, nos ha encantado conocerte, nos ha encantado saber de ti y espero y deseo de verdad que este último libro tenga éxito y pueda, como hemos dicho en esta entrevista, pueda de alguna manera ayudarnos terapéuticamente con la fantasía a evadirnos de tanto rollo, tanta historia, tanto problema, tanta pandemia y tantas cosas. Muchísimas gracias por estar aquí y muchos, muchos éxitos, Joseba. Gracias. Bueno, gracias a ti. Un saludo. Ahora. Oh,